Continúa en nuestra ciudad las diferentes fechas de los Juegos Deportivos Escolares Nacionales 2014 en la etapa distrital. Los estudiantes que se clasifiquen competirán con los clasificados de los distritos de Sepahua y Tahuanía a fin de seleccionar a los estudiantes que representarán a la provincia de Atalaya en la etapa regional a desarrollarse en la ciudad de Pucallpa. La losa alterna del Coliseo Municipal de nuestra localidad fue el escenario para la competencia de tenis de campo, en donde los hermanos Abel Alejandro y Juan Carlos Arevalo Fentes fueron los únicos estudiantes inscritos en esta disciplina deportiva, representando la institución educativa San Francisco de Asís, pertenecientes a la categoría C. El marcador final favoreció a Juan Carlos, quien derrotó a su hermano menor por 2-0. En ambos sets venció por 6-3. Es meritorio destacar el apoyo de la familia, pues ellos participan este deporte con el apoyo de su padre, el ingeniero Juan Carlos Arevalo Vela, y ya conocen el sabor dulce de subir a un podio representando a la provincia, pues ambos obtuvieron medalla en la etapa macroregional desarrollado en la ciudad de Pucallpa en el año 2013 y este año quieren repetir la misma hazaña. También se jugaron las disciplinas de futsal en los ambientes de la losa deportiva municipal, en la que los estudiantes demostraron bastante dominio de las reglas de juego, a pesar que no es un deporte muy difundido en nuestra localidad, pero que sin embargo los docentes de educación física vienen incentivando en nuestros jóvenes. El estadio de nuestra ciudad también es buen escenario para que nuestros jóvenes puedan competir la disciplina más popular como es el fútbol. Aquí nuestros estudiantes demuestran sus mejores jugadas y los docentes plantean sus mejores estrategias para hacerse de la victoria y continuar en este campeonato escolar. Mientras tanto, en el bulevar de nuestra localidad, espacio construido por el municipio de Atalaya, se desarrolló la competencia deportiva de natación. La piscina de este hermoso centro turístico sirvió para que nuestros deportistas puedan demostrar sus habilidades en esta disciplina que pone en movimiento todo el cuerpo combinada con la concentración y habilidad. Es necesario informar a la población que nuestros jóvenes desarrollan el campeonato en escenario deportivo que no tiene nada que envidiar a la ciudad de Lima. Esto gracias a que el municipio de Atalaya invirtió gran parte del presupuesto edil. De allí que ellos tienen la seguridad de que los resultados que obtengan es un referente para lograr éxitos en las etapas venideras.